Bueno, yo creo que no es, no es nada raro decir que hemos tenido un curso convulso en el que hay un montón de cosas que han influido en la política autonómica y parece que el pleno de este jueves, pues, estábamos un poco en una traca final que coincido con Iker en que fue un poco espejismo, ¿no? Un poco espejismo en el que se escenificaron algunos acuerdos que bueno, cuanto menos sientan eh, una línea de dirección que nos provoca un poco de preocupación, ¿no? en ese, en ese pacto con el Partido Popular, en ese viraje a la derecha en cosas tan importantes como la ley de policía o, o el darle el pase a la, a la ley de la RGI, ¿no? sí que creo que lo primero que toca decir es en positivo, porque creo que el jueves se vieron dos acuerdos que han supuesto bastante trabajo en esta legislatura y que son importantes pues sobre todo porque inciden directamente en la mejora de las condiciones de vida de la gente y porque vienen también de la mano de las propias personas afectadas como fue el consenso unánime en torno a la ley de transexualidad o en torno a la de limitación de los grandes centros comerciales eh, que creemos que, que bueno que hay que poner en valor sobre todo ese impulso y ese trabajo que ha hecho la sociedad civil de manos de, del legislativo. ¿no? Además de, de eso, y como decía, pues un poco decepción, preocupación por el viraje conservador, lo que hemos visto con la ley de policía es la unión con el Partido Popular a un modelo de policía que a nosotras nos preocupa porque consideramos que, que, que puede generar eh, como mínimo inseguridades y situaciones. Bueno, pues que tendremos que ver en qué se traduce, ¿no? El, el, el viaje conservador lo vimos también claramente en, ese, en esa abstención del Partido Popular para pasar adelante una ley de la RGI que supone un recorte, si llegase a aprobarse en estas condiciones, supondría un recorte sin precedentes al derecho a la garantía de ingresos de la ciudadanía vasca, cosa que nos preocupa mucho y que desde luego la vamos a trabajar eh, en, mucha, en mucha profundidad. Y también hemos visto como esa... esa pinza conservadora, eh, se posiciona también en otras cosas que han sido importantes a lo largo de este curso parlamentario, como el rechazo a la ley de protección a a denunciantes, no. Yo creo que en eso también tenemos algunos retos, retos que tienen que ver con nuestras dos funciones principales como parlamentarias, que son el control y el impulso al gobierno, ¿no? En el control hemos visto cómo esta pasada semana también salía el dictamen adelante de los comedores escolares, que creo que ha sido una grandísima labor parlamentaria y permítanme que felicite a, a nuestro compañero José Rabecerra Serra por el excelente trabajo realizado y en general al Parlamento Vasco por por el trabajo realizado con ese dictamen que, que por fin pone sobre la mesa una cifra y una cuantía de, de dinero que han perdido las familias y que hay que eh, buscar mecanismos para devolvérselos. ¿No? Creo que también sigue. Bastante vivo todo el tema de las OPEs dopadas de Osakidecha y que creo que tendremos que, que trabajar. Hemos visto cómo la mesa esta semana ha rechazado la posibilidad de, de comparecer a la señora Murga el, el mes de julio para seguir eh, ahondando en esa falta de transparencia que está viendo y en esa falta de información que se está trasladando o que no se está trasladando adecuadamente a la Fiscalía y creo que luego también en labor de impulso. Tenemos o nosotras consideramos que prioritariamente algunos retos fundamentales, ¿no? como son el, el cambio climático, que, que hemos visto un proyecto de ley pues bastante conservador y, y lejos de lo, que, de lo que entendemos que Euskadi tiene que, que poder poner sobre la mesa y desde luego echamos de menos, tanto en esas directrices presupuestarias como, como en general en las políticas que va impulsando el Gobierno, un una apuesta mayor y de mayor profundidad ¿no? como decía Lander en ese corte que, que han puesto eh, en torno a la brecha territorial o, o en torno también a la brecha social, esta semana conocíamos que el FOESA por ejemplo decía que en Euskadi a diferencia de otras comunidades autónomas se estanca la, los números de personas en situación de pobreza severa y nos encontramos en niveles superiores al año 2013 que era el momento eh, más álgido de la crisis en Euskadi, eso es una preocupación que no estamos viendo que el gobierno esté recogiendo y que no estamos viendo eh, que se estén implantando medidas para Paliarla, sino por ejemplo con el, la reforma de la ley de RGI que se ha puesto sobre la mesa, lo que haría esa brecha es aumentar y, y poner a la gente en peores condiciones. ¿no? No, creo que nos queda un año de legislatura para seguir haciendo políticas para la gente en las que tenemos que poner sobre la mesa el diálogo, pero el diálogo en una visión muy clara de favorecer a la ciudadanía y de hacer leyes que sirvan y que transformen, no que vienen a la derecha y recorten derechos. Sara se estaba riendo porque sí. no acababas de darle paso <laughs> es su turno. Bueno, son, son cosas que pasan. Eh, yo, sin que sirva de precedente, voy a coincidir con Antón en la importancia, efectivamente, de que la ley de la RGIA haya pasado, pero la importancia no para bien, sino para mal. Para mal porque tal y como está esta ley, yo creo que fui bastante clara en el discurso de este jueves, es muy difícil de arreglar, ¿no? Cuando construyes una casa con los cimientos de barro, pues ya sabes lo que te va a pasar cuando llueve. Entonces, esto va a ser muy difícil. Y quiero hacer una pequeña corrección a la intervención que hacía también Antón, ¿no? que decía que ellos pidieron, pidieron los decretos. Nosotras entendemos que lo que no puede ser es que un derecho ciudadano esté al albur de tantos decretos que el, el gobierno ahora te puede enseñar unos, pero mañana los puede cambiar y terminar haciendo de la ley lo que el gobierno quiera desoyendo a todos los mecanismos de control, desoyendo al, al Arteco, desoyendo al propio Parlamento, desoyendo a, a, la, a todos los colectivos y a todas las personas expertas que han pasado esto el, el, durante este curso y, y parte del pasado eh, diciendo un montón de cosas que no están en absoluto recogidas en la ley. ¿no? Empezamos este debate de la renta de garantía de ingresos, yo creo que con un buen escenario en el que eh, apostábamos la mayoría de la Cámara sin contar con el Partido Popular por hacer un acuerdo, por hacerlo fuera de los focos electorales y luego el proceso se ha ido complicando porque el gobierno ha decidido complicarlo, es decir, lo, quien, quien rompe los compromisos de partida es el gobierno, entonces lo que tiene ahora también es producto de eso, lo que no se puede ele es elegir un estilo de negociación en el que yo digo y los demás tienen que decir amén a todo y como se te ocurra disentir un poquito, entonces automáticamente está fuera, porque lo que estamos confrontando son modelos, yo lo decía el otro día, el debate de la RGI era el debate de toma en consideración de la ley, que no significa que la ley esté aprobada todavía, sino que vamos a pasar a debatirla, pero lo que de lo que estamos estamos Hablando es del modelo de sociedad que queremos tener. Entonces, es un debate con la enjundia suficiente y lo suficientemente importante como para poner en el centro otro tipo de juegos y no solo aquellos que te hacen eh, llevarte una medallita o no llevártela. ¿no? Nombraba ahí eh, que el, el despropósito de, del procedimiento con que lo encarga una consultoría. Este proyecto está elaborado por PricewaterhouseCoopers, lo ha pagado el gobierno, lo presentan los grupos, viene sin informes, viene sin informes que la importancia no es lo. Lo técnico o lo procedimental. Lo importante es que es una ley que regula un derecho ciudadano, que no mide el impacto que esa ley va a tener sobre las mujeres, que no tiene un informe jurídico que diga si esto está bien hecho o no, porque una de las cosas que hace es dejar a desarrollo reglamentario cuestiones que son estructurales y fundamentales de la ley, como puede ser establecer requisitos nuevos o establecer nuevas causas eh, de expulsión del derecho a la garantía de ingresos, y eso no lo puede regular el Gobierno vía decreto, porque no, porque no se hace así. Es una mala técnica legislativa, pero es que además nos lo presenta. Presentan los grupos, pero quien negocia con nosotros, las pocas veces que no ha sido negociar, ha sido un diálogo de sordos. Eh, es el gobierno, entonces de entrada ya estamos rompiendo acuerdos y generando un clima de, de negociación que cuanto menos es confuso y poco garantista, y después de esto nos presentan una proposición de ley en la que eh, yo el jueves, Joseba, perdona que te sí. enmiende la plana de lo que acabas de decir yo no, no, no me metí en el procedimiento, yo el jueves hice una serie de, una relación de las cosas más vulneradoras que tiene esta ley que son muchas, cuanta más la miras más encuentras eh, a las que eh, la señora Rey no me respondió ni a una de ellas, aun, habiéndole pedido expresamente en el debate que me dijese si estaba equivocada, que me dijese si esta ley no va para vulnerar derechos. no digo Un ejemplo lo tienes en la renta eh, de garantía de pensionistas en las que ponen una obligación según la cual las personas pensionistas no van a, poner, van a poder salir de Buscadi sin pedir permiso a la ambide sin pedir permiso a la vida y nunca más de 90 días al año. ¿Qué estamos, ¿Qué estamos haciendo con nuestra gente mayor? ¿Qué calidad de vida les estamos dando? No solo no les sacamos de la precariedad, sino que les establecemos una serie de obligaciones que son cuanto menos... Absurdas y desde luego vulneradoras de derechos. Y no quiero terminar sin decir una cosa, porque como se ha hablado mucho de la ley de policía y del tema de los comedores, eh, decía decía José Antonio que no, se, que no se entiende nuestra posición, y eso, bueno, yo creo que es mutuo, la del Partido Socialista, que se define como un partido progresista, en muchas ocasiones tampoco se entiende. Pero no es se identificable la, la renta es de, garantía de ingresos Perdona, José, yo no te he interrumpido, no te voy a interrumpir. ¿eh? Eh, digo, no se entiende en, en cuestiones como la de renta de garantía de ingresos y tampoco se entiende en una ley de Policía que lleva desde el año 92, que necesita una transformación en profundidad y que lo que viene a tener en este momento es un quinto parche con encima una sentencia que viene a poner, como mínimo, en tela de juicio que las que, que, que pueda existir esa figura eh, del policía interino. no Pero es que además plantea órganos de control nombrados a dedo y decía el señor Eguivar que todos los sindicatos están súper a favor de aprobar esta ley. Bueno, pues yo tengo que decirle al señor Eguivar no, no. que todos los sindicatos no, que no, él la tiene una representación nada desdeñable también en la policía y que él no está de acuerdo con esta ley entonces también digamos, he, he las cosas, digamos las cosas pero digámoslas todas racanalizado lo dejo aquí que ya sé que me mm. estoy comiendo un montón de tiempo <laughs> pues Antonio, bueno pues yo dos cosas la primera a Joseba simplemente recordarle y decirle que le eche un vistacillo porque ya quisiera este proyecto de ley de la renta de garantía de ingresos ser como la ley de Navarra sobre presupuestos ya no, entro, no. ya no entro más presupuestos nosotras hemos sido claras esta semana hay retos que, que echamos en falta echamos en falta eh, echamos en falta eh, sobre todo lo que tiene que ver con la, con la brecha territorial y con la desigualdad entre unos lugares y el otro que no, que no aparece entre estas prioridades eh, que nos han presentado y esperamos que se presenten unos presupuestos transformadores, no una serie de tiritas que vengan a parchear eh, elementos. En cualquiera de los casos, nosotros entendemos que tenemos que esperar a ver los números para, para poder posicionarnos porque nunca seis folios, uno de ellos es un gráfico, nunca seis folios dieron de sí tanto. Creemos que hay que esperar a ver los números para poder seguir hablando. Todos estos de... debates Mira. con tu...